Bueno, egunon guzti hori zelan, aste nagusia. Lanean batzuei ikusi zaituztet, eh, elkar ikusi dugu leku ezberdinetan. Baina hemen gaude berriro. Eh, como sabéis, el objetivo de la rueda de prensa es hacer una primera valoración. Es... El objetivo de la rueda de prensa es hacer una primera valoración de la aste nagusia, ¿no? de los elementos fundamentales, Logo, é verdad que conoceremos los datos oficiales, creo que mañana, por parte del Ayuntamiento. Habrá, entiendo, eh, una reunión de la Comisión Mixta próximamente, e aí tamén podremos hacer otro tipo de valoraciones, ¿no? pero sí que queríamos hoy, eh, cuando todavía estamos casi de resaca, poder hablar sobre elementos que creemos que son máis generales, pero non por ello menos importantes. Nosotros, desde luego, la primera conclusión que sacamos de esta escena agusia es que el modelo festivo de la misma ha salido reforzado de la edición de 2013. Lo que ha sido una evidencia es que el Partido Popular o algunos de sus sectores más extremistas han intentado aguarnos la fiesta a todos y a todas, pero nos han salido con la suya y creemos además que les ha salido el tiro por la culata. De hecho, creemos que este año, en la edición de la Stenagussia 2013, los iconos de la Astenagusia han estado no solo más presentes que nunca, sino también más cercanos que nunca al conjunto de la ciudadanía. Creemos que la polémica en torno a la chupinera, en torno a John, lo único que ha hecho ha sido reforzar a estos dos iconos, su necesidad y su cariño que tienen el conjunto de la ciudadanía con respecto a ellos, y por lo tanto, algunos han quedado en evidencia. Y sobre todo creemos que esto ha sido gracias al esfuerzo del conjunto de la ciudadanía, que lo, ha visto esta polémica como algo artificial, algo ajeno a la escenagusia, sin sentido y que respondía a un impulso absolutamente político e interesado. En, por hablar de otros temas también con respecto al Parque Europa... Es verdad que todavía con, no conocemos los datos de afluencia de público, pero nosotros, desde luego, como ya lo hacíamos anteriormente a la escena Gusia, seguimos defendiendo que el Parque Europa no es la mejor ubicación para este tipo de conciertos, Creemos que una ciudad como Bilbao necesita de un espacio habilitado que sea más apropiado que el mismo y desde luego esa es la posición que seguiremos defendiendo. Y también lo que seguimos defendiendo es que este ayuntamiento lo que está intentando es cargarse poco a poco el modelo de conciertos que podemos ver en, en el espacio que este año ha sido... el Parque Europa, pero que en años anteriores ha sido La Carola o ha sido eh, Botica Vieja. ¿no? Por un lado, porque este año hemos visto que la oferta ha descendido de 6 a 4 conciertos, desde, desde hace dos años ha descendido un 50%. Creemos que esta reducción eh de lo que eran antes ocho conciertos ara 4 se ha notado también en la afluencia de público en por ejemplo un domingo un lunes un martes porque era una evidencia que estos conciertos atraían a una gente que luego se podía quedar en el recinto festivo por otro lado también ya lo hemos dicho anteriormente pero queremos recalcar Que la apuesta presupuestaria que hace el ayuntamiento para con los conciertos creemos que está absolutamente desequilibrada con respecto a otras y por deciros unos datos el ayuntamiento destina para el conjunto de los conciertos de la escena no solo para los del parque Europa sino para el conjunto 600.000 euros y para unos conciertos que recordemos que son para todos los públicos y que son que para todo el público y que es gratuito por otro lado lo que destina al BBK life es 1.200.000... para un evento privado de pago y que evidentemente no abarca al conjunto de la ciudadanía. Entonces, nosotros en creemos que está absolutamente descompensado y que el ayuntamiento apuesta más por formatos como el BBK Live que por conciertos gratuitos como los de la Zenagusia. Y otro ejemplo que nos parece también eh, de que el ayuntamiento está intentando acabar con este modelo de grandes conciertos gratuitos es el hecho de que este próximo fin de semana en las Campas de Cobetas tengamos el Festival de Il Vivo. Creemos que esto, evidentemente, ha perjudicado sobre todo al segundo fin de semana de la Gusia, es decir, personas que podían venir de fuera de Bilbao probablemente hayan elegido entre un fin de semana u otro, porque la gente no se puede permitir acudir los dos fines de semana, y creemos que ha supuesto una contraprogramación a la oferta que el Ayuntamiento tenía de cara a los conciertos, a los grandes conciertos que este año se han realizado en el Parque Europa. Por otro lado, también denunciar que este año, desgraciadamente, eh, hemos tenido que vivir... ...dentro de la astenagusia, incluso dentro del recinto festivo... ...dos agresiones machistas, pero que es positivo ver... ...cómo cada vez hay más sensibilización con respecto a este tema... ...y más gente para su fiesta, para su astenagusia... ...para movilizarse en torno a, ello, a estas agresiones. ¿no? Por un lado tenemos las caceroladas que vi Comparcha... hizo los días de las agresiones y la concentración... ...que se hizo en el Arriaga, que así como en otras ocasiones... ...no lo ha sido, este año ha sido muy numerosa... Otro elemento que nos parece importante recalcar es que paulatinamente la afluencia de público a los toros va descendiendo. Eso es algo que nosotros desde luego nos alegramos y creemos que la evolución natural de los mismos es tender a la desaparición. Pero desde luego hay una cosa que sí queríamos denunciar y es que este año una vez más este ayuntamiento haya derrochado 70.000 euros en abonos para los toros, 50.000 euros para abonos para concejales, algo que nos parece un privilegio inaceptable. Creemos que los sueldos de los concejales ya son bastante altos como para que se pueda pagar cada uno su abono, más aún en esta época de crisis. Y luego otros 20.000 euros que desde el área de acción social se han, eh, se han gastado en abonos para jubilados y jubiladas. Eh, lo que es una realidad es que con este dinero que se ha gastado en abonos para toros, que consideramos que Acción Social tiene otras prioridades antes que gastarse esos 20.000 euros en abonos para toros, con este de 70.000 euros, ninguna persona se hubiera quedado fuera de las ayudas de emergencia como ha sucedido este año por falta de presupuesto. Y creemos que en esta situación de crisis es absolutamente inaceptable que, por ejemplo, los concejales y concejalas, los del PNV, el SOE y el PP, porque Bildu, eh, como sabéis... Eh, renunció a estos abonos desde el inicio, eh, puedan ir a los toros con el dinero de todos y todas. Y bueno, mmm, por terminar, por un lado, hacer un llamamiento al Partido Popular para que acepte la realidad, que asuma que el modelo de la Gusia. El que es, el que tenemos, el que defiende el conjunto de la ciudadanía, es un modelo que funciona, a pesar de los intentos del señor Urquijo, entre otros, y que sobre todo este año hemos podido ver que es mayoritariamente respaldado por el conjunto de la ciudadanía. Por eso le emplazamos a que se sume al carro de los que defendemos la gusia como modelo, como elemento diferenciador de Bilbao, con sus eh, iconos y elementos característicos, y que deje de lado este tipo de injerencias como la de este año. Esperamos que el año que viene, la escena GUSI del año que viene, eh, o de cara a la escena GUSI del año que viene, quedan fuera este tipo de injerencias externas. Por otro lado, eh, felicitar a Bilboco con Parchac. Hay que decir... Que a pesar de que el Ayuntamiento hace su labor, hay que recordar que la labor de Bibloco Comparchak, no solo durante la escena Gusia, sino durante todo el año, es una labor voluntaria de miles y miles de personas que trabajan para montar, desmontar, hacer turnos y que sin las comparsas, con su programación tanto de día como de noche, esta escena Gusia no sería lo que es. Por eso felicitar y también, sobre todo, felicitar a la chupinera y a la pregonera de esta escenagüisía que lo han hecho fantásticamente, que sin ellas la escenagüisía no hubiera sido la misma y que desde luego han cumplido con creces las expectativas que todos y todas depositamos cuando elegí, como las elegimos para esta labor que han desempeñado a lo largo de estos nueve días, que como sabéis no es fácil estar en todos estos lugares con una sonrisa, con buen humor y sobre todo con el previo a la escenagüisía que hemos tenido.